invitado, ¿quién si no podría ser que nuestro presidente Mikel Lucea? Buenas noches, Mikel. Buenas noches a todos, bienvenidos a todos los que nos están viendo desde sus casas y un placer teneros ahí. Una noche más, amigo, una noche más. ¿Qué sensaciones tienes? Bueno, 7 años, la 7ª edición, y el 7 además es mi número de la suerte. Joder, pues cojonudo. Sí, que espero que vaya todo muy bien. El 7 además es un número muy, muy recurrente. En algunas filosofías asiáticas, la vida se estructura en ciclos de 7 años. Pasan esos 7 años, hemos pasado esos 7 años ya, nuestra primera fase, y a partir de ahora empieza la segunda fase, que estoy seguro que va a ser muchísimo más emocionante si cabe que la primera. Seguro que sí, porque esto es un evento que dura un tiempo, pero un año dándole al cabolo, ¿eh? Un año, se dice pronto. El evento dura 1 hora y media, 2 horas, pero al final es un año de trabajo para estas 2 horas. ¿Qué vamos a ver esta noche, Mikel? Esta noche vamos a ver una explosión de creatividad impresionante. O sea, la gente se ha dejado, los equipos han dejado la piel preparando todo para ofrecer lo mejor de sí mismos, y te aseguro, y os aseguro, que va a ser una noche espectacular, que no os lo perdáis. Yo ya he visto cositas, tengo el privilegio de estar por backstage y la verdad es que sí. Oye, promete un montón. Una pregunta, ¿qué nos diferencia a los premios Fígaro con respecto a otros premios del sector? Pues la diferencia principal es que los premios Fígaro están organizados por los propios peluqueros, mientras que la mayoría de los premios, por no decir todos, pues están organizados o bien por revistas del sector o bien por firmas comerciales. Estos los damos los propios peluqueros y los organizamos los propios peluqueros. Esa es la principal diferencia. Yo la verdad, estamos viendo cosas de verdad que os van a dejar alucinados, pero alucinados. Os vais a ver unas técnicas brutales, pero brutales. Pero yo quería hacer un apunte, porque ayer celebró Mikel su show de Effervescence. Brutal. Sí, la verdad es que ayer fue un día muy emocionante y hoy pinta que va a ser también un día muy emocionante. Seguro que sí. Muchas gracias, señor presidente. Un placer siempre. Gracias. Bueno, pues vamos a pasar a un vídeo que vamos a ver un poquito qué pasó el año pasado, si os parece. Y hacemos un poco de memoria también, ¿de acuerdo? Nos vemos enseguida. Me siento muy feliz de volver a pisar este escenario en calidad de copresentadora. Nervios, emoción, ilusión, creatividad, pero sobre todo compañerismo, eso es lo que se vive desde dentro en Fígaro. Queremos darles las gracias por una vez más este espectáculo de afluencia para contribuir al éxito de esta nueva edición de los Premios Fígaro. Gracias por su presencia. Y bueno, me gustaría dedicárselo pues a mi mujer, Rebele, Vero, Ana y Silvia, Andrea y Ada por estos estupendos trajes. Y gracias al maestro mío de siempre. Para vosotros también. Los sueños en equipo se hacen realidad. It's not about winning, it's about competing. Un concepto que es el de compartir. El entusiasmo de la gente por querer venir. Porque se está consiguiendo, sobre todo, la dignificación de la profesión. The quality of Spanish hairdressing is one of the best in the world. Colección y veramente notable. Calificando estos premios como los de mayor prestigio. El mayor reconocimiento que se puede aspirar. A toda la vida, es un día maravilloso. Muchas gracias a todos y a todos los que me olvidé de ellos, que por los nervios no me acuerdo de nada. Gracias. Thank you.
pues seguimos con nuestras entrevistas de gente maravillosa y para mí he estado una de las personas vitales para que los premios Fígaro estén presentes hoy por ahí, siete años más. Charles Waters, que es el... ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, encantado de estar aquí otra vez. Bueno, es el General Manager de Revlon Profesional de Portugal y España. Ahí. Dándolo todo, ¿eh? Hombre, siempre lo no para. Que se puede. ¿Cómo has visto la evolución? ¿Cómo has visto la evolución de los premios? Tú que has estado ahí al pie del cañón desde el primer día. Pues yo creo que los premios han evolucionado un poco como la propia peluquería española. La peluquería española siempre ha tenido muy buen nivel, pero seguramente le faltaba un foro donde expresarse, donde comunicar al mundo pues todo aquello que llevan dentro todos estos grandiosos artistas que tenemos entre los peluqueros españoles. Y creo que Fígaro ha sido la plataforma precisamente para difundir, primero a nivel nacional y ahora ya a nivel internacional, pues que la peluquería española está en primerísimo lugar a nivel mundial. Y nosotros pues intentamos pues apoyar poniendo nuestro granito de arena y colaborando para que la peluquería pues siga esta gran progresión y todos pues los que vivimos cerca de la peluquería pues disfrutemos de una noche pues tan interesante como esta. Y esto ya al margen de institucional y tal, yo ya ahora le pregunto a Charles, ¿qué es para ti? Esto personal. Yo que no soy peluquero, esa es la puedo decir que me emociona, pero de una forma extraordinaria. El ver cómo una idea que tuvieron unos pocos peluqueros encabezados por Mikel y cómo eso ha entrado, digamos, en el eje vertebral de la industria, haciendo que todo el mundo pues, se suba al barco. Que los compañeros disfruten de los premios de otros, esto es precioso, es cero rencillas, cero celos, nada, todo el mundo apoyando la peluquería. Yo creo que es un proyecto magnífico y que lógicamente sponsorizamos a nivel profesional, pero a nivel personal yo personalmente lo vivo pues muy intensamente también. Hombre, a mí me interesa mucho esta pregunta porque conozco a Charles ya mucho tiempo y este hombre vive la peluquería de una manera que es muy difícil transmitirlo a la gente porque, claro, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Al final, llevamos tantos años cerca de los peluqueros pues que nos sentimos pues partícipes de todo lo que sucede también, ¿no? Y nos consideramos pues una piedrecita más en todo este magnífico escenario de la peluquería. Una piedrecita muy 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 importante, ¿eh? Porque si no, ya te digo yo que estas cosas no podrían hacerse. Vamos a sacar un poquito esa bolita mágica, como si fuéramos brujos. ¿Qué nos depara en los años venideros a los premios Fígaro? ¿Tú qué crees? Pues yo creo que el hecho de que de la explosión internacional que se está empezando a ver, hace unos años costaba que los jurados vinieran a ser miembros de jurado internacionales vinieran a los premios, se interesaban por el proyecto. Ahora casi están deseando que les llamen. Sí, sí, sí. Están viendo que cuando entran en el backstage, ven los trabajos de cerca. Es que realmente el nivel es extraordinario, sí, es que es extraordinario. Y yo creo que en los próximos años va a ser precisamente eso, el que realmente se convierta esto en un referente a nivel mundial de creatividad y de peluquería española. Pues muchas gracias, Chas, por tus palabras, por seguir apoyándonos en nombre de Revlon y en nombre de Club Fígaro año tras año, pero al pie del cañón todos los días. Muchas gracias por todo, amigo, y ahora solo que disfrutes. Encantados por ello. Venga. Un abrazo, Charles. Tenemos aquí, desde A Coruña, Loia Zamuz, un referente en tendencia, en moda, en peluquería, durante muchísimos años que ha sido, bueno, ha estado sus trabajos en revistas del sector de moda y de todos los. Y aquí tenemos a Loia, una maravilla, un verdaderísimo placer tenerte a ti aquí entre nosotros. ¿Y qué tal? Placer el mío, el estar aquí. Porque, bueno, he descubierto como un mundo de la peluquería, pero que realmente ha avanzado y que
y que quizás no lo había visto hasta ahora y me daba como un poco de sentimiento negativo, ¿no? Que la peluquería, entonces desde la organización hasta la limpieza con que se ha fueron pasando las fotos desde un principio, las imágenes estaban cuidadas, tanto de la modelo como del pelo, como la iluminación, que ya empezaba a marcar como una trayectoria buena detrás de esto, ¿no? Oye, y una cosita, porque claro, este tema de los concursos ya se sabe porque hay mucha gente que habladurías, cositas y tal cual, pero a mí me gustaría preguntarle a Leida, que ha estado ahí con... ¿Qué le parece? ¿Qué le ha parecido el sistema de votación? ¿Cómo se ha elegido esas votaciones? Cuéntaselo a nuestros amigos porque es una, yo creo que es importante transmitir esa limpieza. Muy importante. Pues desde, yo creo que mediados, en primavera, ¿no? Que nos empezaron a pasar y nos pasaron muchísimas fotos, pero simplemente eran las fotos. Nosotros... Anónimas. Anónimas totalmente. No sabíamos de quién eran ni... Bueno, nos las mandaban de Madrid y punto. Y nosotros íbamos ahí, pues, eligiendo por categorías y creo que teníamos que elegir cuatro de cada categoría, ¿no? Después volvimos a hacer otra segunda elección, pero que ya venía como con menos cantidad, como nunca supimos a quién votabais. Y después me sorprendió gratamente ayer que estuvimos en una pequeña reunión, nos enseñaron, bueno, además tuvimos que firmar conforme lo que nosotros habíamos votado, si era exactamente lo que ahí estaba reflejado, y después un acta notarial que fue pues el 30 de junio, que era la última votación que hicimos, y entonces ahí quedó registrado ante notario, bueno, que eso es lo que se había votado. Tenía gracia porque ahora me encontré a una profesional de Galicia y me dijo, ah, ¿ya viste? Y digo, no tengo ni idea, porque realmente, es que era cierto, claro. es que no sabía, no sabía, claro. Y eso hace que realmente sea limpio y sea transparente, porque es cierto que si ves el nombre somos humanos, llevar, y entonces igual te puede, bueno, pues igual puedes prejuzgar por algo que igual en esa imagen es perfecto, entonces la limpieza, pero después también lo que se cuida, la imagen, lo que se cuida, el detalle. En este trabajo de un año, pero mirándolo todo con lupa. Ya. Que lo veas tú, una profesional como tú, a mí... Ya, pero es un trabajo de un año, pero hay que trabajarlo muy bien, claro. Porque no es trabajar un año, es cómo lo vas trabajando, cómo lo vas coordinando, cómo vas... Bueno, entonces, he sentido que, bueno, que la peluquería realmente, a través del Club Fígaro, está dando un paso, para mí, de gigantes. Lo creo firmemente. Es un comentario muy a tener en cuenta por una profesional como Loida Zamuz. Muchas gracias, Loida. Espero que estés disfrutando. Sí que estoy disfrutando, de verdad. Que te lo pases muy bien y un verdadero honor, como ya te he dicho, tenerte entre nosotros. Muchas gracias. Venga, aquí estamos otra vez. Ahora tenemos una persona que viene de Estados Unidos, que cruza el charco. Es nada más y nada menos Gerard Scarpacci. Gerard Scarpacci es un peluquero estadounidense, fundador de una gran comunidad online que se llama highbrainet.com. Cuenta con su propia app, ¿vale? Y tiene muchísimos seguidores de todo Estados Unidos que están en su proyecto. Gerard, how do you feel about behind here tonight? I'm super excited to be here. The level of the work and the Spanish hairdressing community is very beautiful.
I think that the people here are very passionate about what they do, and it shows in everything, the way that everyone's dressed, the way that the facility is laid out. It's just like a beautiful event. Very excited. It's a different when in USA. Yeah, I think the world is getting less and less different. Yeah. I think now through social media and through digital connections, we're all becoming more of a global community. And I think that that's really, you know, that's what's important to me. And that's the whole purpose of Hairbrained, to be a global community for hairdressers in Japan, Spain, England, America. We all have the same knowledge and the same connection. So I think we're becoming more and more the same. And I think that's great. Es un gran proyecto porque hace conectar a todo el mundo de todos los países dentro de esa app, ¿no? Yeah. Dentro de esa comunidad global de Internet. Gerard, él también hizo todas las fases del jurado para, con todas las colecciones anónimas, y queremos saber qué le pareció la calidad de las colecciones de los participantes. You've done at the voting stage with anonymous collections. Mm-hmm. What did you think about the collection quality and technique? I was blown away. It was very difficult. This year I've judged Australian, North American and Spanish hairdressing awards. And this one was particularly difficult. The standard of the work was incredible. And the originality of the work really impressed me. So it was a very difficult decision to make. Yeah. But I think that we came away with some great winners. It's a great hairdresser here. Absolutely, no? Fantastic hairdressers here. I think it's a culture that is into art and design, and it shows in all the work. And your experience in Spain? My experience has been fantastic. The food, the people, very friendly. Fantastic jamón everywhere you go. Beautiful vino and beautiful people. I love it. Bueno, yo creo que no hace falta traducción. Pues está encantado. Para todo es precioso. Todo es all is beautiful. Gerard, it's nice to meet you. It's a really pleasure for nice to meet you. Thank you. Thank you very much. Thank you for everything. Thank you. See you. Ciao. Gerard, un tipo espectacular, majísimo, y la verdad es que, bueno, su conocimiento de estar en contacto con todo el mundo y su opinión nos viene muy bien a todos, ¿no? Él ha logrado pues conectar a todo el mundo y que mostrarnos pues sus colecciones y para saber qué se hace en Japón, en todos los lados. Y tenemos aquí a una bellísima persona, una preciosidad de mujer. Ella es Anne Beck. Vale, Anne Beck es, forma parte también de nuestro jurado internacional, ganadora del Steel Master, winner of the Steel Master of Revlon, yeah? Mm-hmm. Really? Yeah. It's okay. Bueno, good night. Good night. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Ves? Habla. Yeah. That's it. Okay. What do you feel about behind here tonight? I feel very honored, very honored that I've been asked. My honor and very impressed by everything I've seen. Beautiful work, fantastic venue. I feel very, very honored that I've been asked. So. It's a really pleasure for us. Your contest, your. Yeah, okay. Well, thank you. With the experience, your experience evaluating. Yeah. Participate collections. What did you think about current Spanish hairdressers? Well, the standard is really high. So when I received the picture, it's sort of a little bit overwhelming because you think, oh my God, they all look good. And by also because I'm entering competition myself, I know how much emotion goes into a picture and how much hard work and how much goes into. So I would like to say that they're all winners, really. I know there's only have to be one winner, but so it wasn't easy to make up my mind. But you know, you have to pick one. Unfortunately, it's a great emotion, really. Very much this, so. Contest, these awards here and in Paris and London, or for all the people that I think, no, and the hairdresser students, no, yeah. It's very important for the. Yes, it is very important, and I think entering competition is a really important part of hairdressing. It's quite, it's nice because you can sort of benchmark your work, see how you progress, and so on. And as I say, the difficulty when judging this is
you know how much emotion each contestant put into their entry. So I would like to make them all winners, but not possible. Anne es una verdadera institución dentro del mundo de la peluquería, y ya no solamente como profesional, que es un artista de mucho cuidado, es una persona maravillosa. Anne, thank you very much for everything, for your presencia. Yeah, sí. Lo siento, amigo, no sé hablar inglés, hago lo que puedo. And enjoy. And enjoy the show. I will. Thank you for all. Yeah, I'm really looking forward to the show. Very impressed so far with what I've seen, so really looking forward to it. One wish for the hairdresser participants. One wish. Well, we'll just keep doing what they like and do it with a passion. So, right. Enjoy. Okay. Okay. Gracias. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bueno, y en nuestro jurado profesional también contamos con una mujer excepcional. Muchas gracias. Aquí tenemos a Pilar Roldán, y es una persona pues muy querida y muy conocida dentro del mundo de la peluquería. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos con todos los nervios ya, como todos los años antes de empezar, para ver cómo sale todo. Pues va a salir fantástico, porque lo que yo he visto hasta este momento es espectacular. ¿Te ha gustado? Me ha encantado, es una experiencia única, creo que esto va a ser irrepetible. Nosotros también estamos encantados de que estés con nosotros, de que hayas formado parte del jurado. ¿Y qué tal han sido tus sensaciones? ¿Cómo has vivido toda esta historia? He vivido el momento jurado y todo el proceso del jurado emocionada y agradecida porque me habéis dejado formar parte de la noche de la peluquería española. Una peluquería que, a tenor de lo visto en las colecciones que hemos podido examinar todos en detalle, colocan a esta profesión y a los peluqueros de nuestro país en el top, en el cenit. Te lo digo sinceramente, es espectacular. Bueno, lo que hemos visto. Bueno, ya, ¿quién mejor que ella que pueda ponernos esta calificación, ¿no? Porque ella, verás, ¿cuántas colecciones verás al año? No te sé decir un número. Pero una barbaridad, ¿verdad? Muchísimas. Entonces, que diga ello, esto ella es para tenerlo muy en cuenta. ¿Y el proceso de la votación? Es que yo soy muy pesado en estas cosas, porque me gusta dejarlo bien claro. ¿Qué quieres que te diga? Ha sido transparente, absolutamente. Es así. Es decir, las votaciones nos llegan las colecciones, no sabemos en ningún momento a quién pertenecen. Es una votación absolutamente libre, transparente y bajo notario. ¿Qué más quieres que te cuente? Oye, tú que has visto ya varias ediciones de Fígaro, ¿cómo has visto la evolución? La evolución ha ido en ascenso, desde la primera hasta esta, es la séptima, ¿no? Séptima edición. El nivel ha subido cada vez más, a la par que la peluquería española, que creo que es vuestra labor, ¿no? Correcto. Sin reflejar cómo evoluciona la peluquería española. Habéis evolucionado a la par que la profesión y que sus profesionales. Claro, esta es la clave. Si todos tenemos una meta a donde poder llegar, y una pueden ser los premios, ¿no? Puede ser. Pues esto hace que cada año mejores más y más y más. Y yo creo que lo que ha explicado muy bien Pilar es lo que se trataba, y nosotros desde Fígaro necesitamos crear y transmitir y que la gente subiera al carro. Yo creo que se han subido, ¿no? Se han subido, creo que se deben de subir aún más. Y otra cosa que no te he comentado y creo que es importante, y es que me siento en una pasarela de moda, no solo de cabello. Ah, muy importante. Otro de vuestros objetivos. Muy bien. Así me siento. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Pilar, es un verdadero placer que hayas formado parte del jurado y que siempre con esa sonrisa que te caracteriza, eres un encanto y gracias por todo. Y ahora te toca disfrutar. Lo mismo os digo, gracias. Muchísimas gracias. No, a ti. Feliz noche. Igualmente, pasarlo bien. Bueno, pues Pilar, ya la conocéis, ella es así, tiene una sonrisa siempre y es encantadora. ¿Sabéis lo que os digo? Que quedando tan poquito como queda, yo creo que ya es momento de... Quedan 20 minutos, ya no hay guión, aquí ya no hay nada, y vamos a tope a conocer a gente. Ahí. Y aquí tengo a mi hermano José Boix. ¿Cómo estás, amigo? Fenomenal. En estos momentos no podría estar mejor, rodeado de tanto profesional y de tanta motivación que hay alrededor de nosotros. ¿Otro año más?
otro año más. Lo importante no es llegar, sino mantenerse ahí. Ahí estamos. Este hombre estuvo dentro de la junta directiva desde los principios. Lo que pasa es que hay que entenderlo, parar, paras poco, ¿eh? Sin parar nunca, never stop. Te mueven más que los ratones colorados. Lo importante de lo que veo es que a mí, desde el punto de los premios Fígaro, él es un ejemplo en el cual sirven esos premios para la motivación de los equipos, porque este año hay gente de tu equipo trabajando, ¿no? Sí, la verdad es que son 6 nominaciones las que tenemos de las 15 y bueno, para nosotros es un gran placer y un orgullo el tener a tanta gente que sueña cada año con estar aquí, y al final pues esos sueños son los que hacen que transmitan todas esas energías a la hora de crear sus colecciones, de motivarse, de hacer todo su trabajo creativo y de gustar al final a la industria. Y jugando, como aquel que dice, van mejorando. Bueno, poco a poco. Porque siempre cuanto más haces algo, mejor te haces en ello. Claro, claro. Oye, José, pues ahora te toca disfrutar. Ya te veo, estás guapísimo, tío. Muchísimas gracias. Te toca disfrutar. Igual que tú. Y que vaya todo bien, hermano. Muchísimas gracias. Esperaremos disfrutar de toda la jornada. José Boix, un crack. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos aquí con gente y no teníamos una opinión para mí también muy, muy importante. Y aquí tenemos a nuestro miembro de la Junta, Jorge, de, como ya sabéis, del grupo Expressions. ¿Cómo estás, amigo? Pues muy bien, de maravilla, muy contento de estar aquí otro año más. ¿Y cansado? Cansado, muy cansado. Llevamos un fin de semana muy intenso. La verdad es que sí, porque entre lo vuestro, entre el show positivo, que ha sido una maravilla, sí. como siempre. Y la todo, Secret. La Secret, y sí. No paráis, macho. Pues más vale, ¿no? La verdad que lo nuestro consiste en sorprender de alguna manera, en la educación, la formación y esa es nuestra finalidad. Entendemos, es la semana más fuerte para nosotros y bueno. Yo me quedo con ellos, una cosa muy importante es estas cositas tan especiales que creáis y que el peluquero después lo traslada a la calle. O sea, eso es puro innovación y desarrollo que necesitamos para crecer y hacer cositas diferentes y sorprender a nuestros clientes. Eso es mucho de agradeceros. Sí, pues te lo agradezco que me lo digas, porque yo creo que cualquier profesión necesita de esto, sin innovación está muerta, porque necesitamos evolucionarlo, ¿no? Y bueno, simplemente de la manera más humilde, nuestro granito de arena, que lo hacemos para compartirlo, ¿sabes? Para, bueno, si aporta algo, pues... Y aporta, pues, hermano, aporta. Sí, bueno, pues me alegro mucho. Pues ahora te dejo disfrutar. Aquí tienes a tu maravillosa mujer, ¿eh? Mírala, sí, sí. Amigo. ¿Eh? Mira. Ah, no, que se va. Que le da vergüenza. Está muy guapa. Sí, porque tiene un hijo dentro. Mira. Claro, enhorabuena, ¿eh? Me va creciendo la saga. Claro, está guapísima. Un besito. Ahora a disfrutarlo, bueno, y a Víctor, descansar, hermano, ¿vale? Muchas gracias, que estás haciendo un trabajo increíble. Lo que se puede, hermano. Sí. Muchas gracias. Bueno, a disfrutar, a disfrutar. Ya no sé lo que digo, señores. Bueno, pues vamos a decir gracias, Jorge. Vamos a seguir, ¿vale? Vamos a poner un vídeo o esperad un momento, no ponemos vídeo ni nada. Tengo aquí vente para acá. Mira quién tengo aquí. Pedro Mansilla, nada más y nada menos. Un placer. ¿Cómo estás? Encantado de estar con vosotros una edición más. Una edición más. Así es, sí, ¿Cómo, sí. ¿Cómo has visto la evolución? Pues me encanta. Veo que están haciendo un trabajo genial, hay cada vez más personas involucradas, estamos cada vez más cerca de los dos objetivos que nos planteamos al principio del todo, que era cuanto más cerca de la moda mejor, cuanto más caso nos haga la prensa de moda mejor. Y estamos trabajando en esa subida al Everest y cada vez estamos más cerca de verlo. Ahí lo has dicho, sí. Es verdad, verdadera sí. Subida al Everest, porque sí. Claro, decimos 7 años, pero 7 años quizá es poco. Aún queda, hay que seguir trabajando. Yo creo que sí, que no nos podemos desanimar de ninguna manera, que es verdad que ya tendríamos que tener más resultados, pero lo peor que se puede hacer cuando no te hacen caso es tirar la toalla y desistir. Hay que seguir insistiendo. Hemos conseguido la mitad de lo que nos habíamos propuesto. Yo creo que los premios están cuajadísimos, cada vez están más respetados por su sector. Su sector cada vez los quiere más, los valora más, compite mejor. Y de verdad que la única asignatura que nos queda pendientes es probablemente ser todavía más moda de lo que lo somos para que justo los medios importantes de moda nos quieran como quieren a la moda.
Bueno, ese es nuestro objetivo y para eso estamos aquí. Hombre, a mí yo son una parte importante porque tanto necesitamos a ellos para nuestros desfiles como ellos, como nosotros. Ellos a nosotros. Exacto, sí. Somos información de moda y además somos tendencia y somos además un medium porque estamos muy cerca de la moda, porque nos interesa mucho su información, pero también estamos muy cerca de la calle. España es un país que tiene una implantación de peluquería brutal, creo haber captado por ahí 40.000 profesionales, 40.000 pymes, y 40.000 pymes en un tejido como el español es un número muy respetable, de modo que nos tienen que hacer caso sí o sí. Y lo harán, pero yo al margen de ya de los premios, yo te quería agradecer aquella visita que organizaste al Museo, del Traje y sí. Oírte lo que sabe este hombre de la moda, pero desde... ¡Madre mía! Pues te lo agradezco. ¡Madre mía! Te lo agradezco mucho porque, como tú sabes muy bien, aquello fue un pequeño experimento que hizo el Club Fígaro para intentar que, además de hacer esta gran gala de los premios Fígaro, un poco acercar el mundo de la peluquería a la moda poquito a poco. Y entonces programamos un encuentro en el que invitamos a varios periodistas de primerísimo nivel a que nos diesen su reflexión de qué hacer desde la peluquería para ser más moda. Y todo aquello, como teníamos el marco prodigioso del Museo del Traje, comenzó con una visita a ese museo. Ojalá la idea gustase lo suficiente en la profesión como para poder repetirlo todos los años. Wow, y que la gente se apunte, los peluqueros se apunten, sí, y sí, se sí. Vengan a ese Museo del Traje que a ti y a mí nos encanta ver y explicar. Pues muchísimas gracias, es un verdadero placer tenerte siempre cerca de nosotros con esta sabiduría que tienes y tanto nos enseña. Con vuestro afecto tenéis garantizado el mío. Gracias. Ahora a disfrutar. Desde luego. Bueno, vamos a seguir. Voy a seguir buscando a ver qué tenemos por aquí. Este es el loco de los papeles. El señor don José Hierro. Y pongo don porque esto es un tío donde los haya. Buenas noches. Hola, Víctor, gracias. Tener amigos es importantísimo. No, amigos no. Este hombre es... A ver, aquí hay un trabajo que se ve en las imágenes... Pero detrás hay un trabajo brutal, brutal, y aunque no... Siempre estamos ahí, que no claro, es peluquero... Lo que siempre ocurre, siempre salen casi siempre las mismas caras, pero es que hay 25 personas detrás trabajando en la producción. Esto es lo que yo quería contar. Cuéntanos cómo es, qué es por dentro Fígaro. O sea, puede ser... Pero directamente, y detrás hay 25 personas trabajando en la producción. Luego, al margen de eso, pues están todos los indirectos que han llegado, pues te tienes que hacer cargo, pues todo el mundo lo tiene que saber, que es muy importante. Todos los equipos vienen aquí, pero se les pagan los viajes, se les pagan las modelos, se les pagan la locomoción, se le pagan los hoteles, todo. Eso son gestiones. Todo eso es una intendencia que hay que hacer. Se les da de comer, se les da de cenar, se les da de desayunar. O sea, y todo eso es una intendencia que hay. Bueno, lo que intentamos es que, ante un esfuerzo tan grande como el que hace toda esta gente, porque el curro que lleva. Digo curro porque uno es de Madrid y es lo que le sale. Claro, o sea, que el sí. Trabajo tan grande que lleva el hacer estas colecciones, la ilusión, el dinero que han empleado y todo, pues tenemos que intentar al menos compensarle en todo lo que podamos para que, bueno, que sepan que vienen a un sitio donde son verdaderamente bien recibidos y por encima de todo agradecidos, que es de lo que estamos, de que aporten todo lo que están aportando. Claro, si le podemos hacer el camino pues mucho mejor y que estén pues tranquilos y centrados solamente en lo que tienen que hacer. Sí, intentamos facilitar todo lo que podamos, claro, porque es lo que hay que intentar. Pues encima tienen que estar pendientes de todas esas cosas. Es decir, puede parecer una tontería, pero el hecho de decir que les llegue fruta a todos, que les llegue agua a todos, que les lleguen barritas energéticas y, por supuesto, bocadillos. O sea, y, pues claro, todo eso hay que intentar que les llegue y que les llegue lo antes posible. Bueno, estamos pendientes de todo eso. Pues yo quería que conocieras aquí a don José Hierro y digo don con don. Déjame que diga algo. Simplemente decir que un año más se han superado las colecciones, se han llegado a 142 colecciones, 25 provincias han participado, 14 comunidades autónomas, el club ha aumentado un 7% el número de socios, es decir, son toda una serie de números que, bueno, pues que nos alegra mucho y que un año más ha crecido todo. Esperemos pues que el año que viene continúe todo. Y en calidad también. Bueno, la calidad, la calidad está ahí y simplemente alucinar. Ahora cuando se vea lo que es los finalistas, pero ya invitamos a que la gente entre en la página web y vea y mire
lo que son las 142 colecciones para que vean la categoría, por encima de todo, porque es que es para enorgullecerse de la categoría que tiene la peluquería española, que es que eso es lo verdaderamente importante y no le damos ninguna importancia. Vaya que sí, vaya que sí. Pues oye, José, yo quería que te conociera la gente, macho, porque son muchos años trabajando ahí en la sombra, trabajando muy duro. Y yo felicitarte a ti por lo fantástico, el trabajo tan fantástico. Se hace lo que se puede, se hace lo que se puede. No es nada fácil. Venga, buenas noches. Gracias, gracias, José. Bueno, vamos a seguir un poquito más, vamos a ver quién encontramos un poquito más, porque se está puntito de empezar, ya queda casi nada. Aguantar un poquito más. Venga, hasta ahora. A ver. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, mucho lío ahora. ¿Mucho ya. Lío? Muchos nervios, porque esto está ya a punto de empezar, qué nervios, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? Pues muy bien, mucho más relajada que el año pasado. ¿Sí, verdad? Sí, sí, sí. Súper feliz de estar aquí otro año más. No he faltado ningún año y para mí es uno de los eventos más importantes de peluquería a nivel nacional e internacional. El año pasado tuve la suerte de estar entre bambalinas, este año de ver a compañeros a los que admiro mucho y estoy súper emocionada. Oye, una pregunta, tú que has estado trabajando en el backstage y todo el rollo, has estado trabajando ardua, de manera muy dura para conseguir imágenes brutales y esto para la marca, ¿para qué sirve una colección, esta lucha, esta mejora para la marca, para tu marca, para ti? Pues para tu marca sirve para mucho. Evidentemente tienes que hacer la colección y luego moverla. Claro. No puedes hacer una colección y dejarla en un cajón, ¿no? Claro, claro. Pero si la mueves con medios de comunicación, como communities, yo tengo la suerte de tener una buena community, pues llega lejos y luego a nivel salón a tus clientes les gusta que hagas cosas. Claro. Así claro. Que y eso siempre motiva, es para bien. Motiva para todos los lados. Yo animo a todo el mundo a que las haga. Pues muchísimas gracias. Gracias. Disfruta. Gracias, vale, ahora nos vemos. Pues nada, amigos, pues ya me tengo que despedir, ya esto se está llegando a su fin y a su principio. La alfombra roja ya en esta séptima edición, aquí se acaba, aquí termino yo. Víctor Alonso, ha sido un verdadero placer un año más estar con todos vosotros para que conozcáis jurado, conozcáis peluqueros internacionales, sepáis vuestras opiniones. Y ahora nada más, os voy a dejar para que disfrutéis ya en directo desde la pasarela la séptima edición de los premios a la peluquería española, los premios Fígaro. Un beso muy fuerte a todos y disfrutad, solamente disfrutad y ya está. Hasta luego, amigos.